en el ámbito profesional ha sido tener algunas discusiones. Nosotros somos un órgano regulador. La Comisión Nacional de Hidrocarburos es un regulador y nuestras actividades se enfocan principalmente, le llamamos upstream, exploración y producción de Pemex. Pemex es una empresa muy grande. Entonces, en este trabajo de regulación, pues muchas veces tratas de conseguir un objetivo y el objetivo a veces se trata de imponer. Y yo creo que alguna vez traté de imponer algunas cosas y fue un gran fracaso. El sector en general requiere mucha inversión. Es un sector, y así funciona en todo el mundo, el sector de hidrocarburos requiere grandes inversiones, ¿no? Una plataforma petrolera de sexta generación que tú ves en la televisión cuesta cerca de $1,000 millones. Las más baratas cuestan $800 millones. Entonces, Pemex está en ese negocio y requiere mucha inversión. Evidentemente, pues no hay todo el dinero que pudiéramos o quisiéramos darle a Pemex. Yo creo que el principal reto ahorita es buscar mecanismos para que la inversión de Pemex crezca enormemente. Y ya sea tanto de la parte presupuestaria del dinero de todos los mexicanos, como de la parte privada, poder apoyarlo. Pero necesitamos incrementar los recursos de inversión. ¿Cómo lo haría? Es una pregunta muy difícil, pero claramente contribuyendo, digamos, desde nuestro trabajo, desde mi oficina, a lo que venga en la reforma energética. La reforma energética, yo espero que incorpore ese elemento, ¿no? De que podamos darle a Pemex mucho más dinero para que siga invirtiendo. También es reciente. Nosotros, como decía, nos dedicamos a verificar que los proyectos que hace Pemex se conduzcan de la mejor forma. Nosotros lo llamamos mejores prácticas internacionales. Y creo que uno de los grandes logros que hemos conseguido fue que uno de los principales proyectos, el proyecto Chicontepec, se haya podido reencaminar en la dirección correcta. Es un proyecto de $1 billón, $1 billón de los nuestros, no $1 billón de los estadounidenses, ¿no? con 12 ceros. Yo creo que ese ha sido el principal éxito hasta ahorita.